Ahora sí. Vale, vamos a darle cañita. Vale, un segundo, voy a coger y a bajarle un poco. Mejor. Investigar la zona previamente inundada. Vale, aquí lo he mirado todo, ¿no? Vale. Echa un poquito para atrás. Voy a poner un dos. Vale, sí, que estoy abajo. Bueno, lo de arriba no llegué a mirarlo, ¿no? La puerta aquella, esta aquí no la llegué a mirar. Miré esa, pero esta no. La 306. ¿Qué habitación es esta, tío? ¿Ya está la vieja o qué? Vámonos, bueno, una de aquí. Hoy llevas muy bien el pelo, Mandy May. Vale, pues todo no está inundado.
Ahora ya estoy tengo cizalla. A ver si hay algo aquí, si esto está inundado todavía. Ah, bueno, o sea, aquí ya no hay nada. Aquí ya lo miré todo. No se abre. Espérate. Cizalla. Cizalla. Pero aquí creo que es por fuera. ¿Está bugueado? ¿Está bugueado o no? Vale, vamos a ir para atrás. Aquí pone opción investiga la zona totalmente inundada. Mientras Cynthia Weaver desayunaba, Rose se coló en su habitación. Con todas las lámparas que había en la estancia, tardó en encontrar la del ángel. Por suerte, el sueño que Alan le había enviado había sido muy claro. Rose confiaba en que Cynthia no echaría en falta una lámpara. Tenía muchas. Esa noche, Rose metería la lámpara en una caja de zapatos y la hundiría en el estanque del jardín. Ese era el deseo de Alan. Así le sería de ayuda. Su cuerpo se estremeció de alegría al pensarlo. Cynthia observó que la lámpara había desaparecido en cuanto volvió a entrar en la habitación. Sintió una gran pena, ya que la lámpara había sido de Tom, una de las pocas cosas que le recordaban a él. Hacía mucho tiempo que no funcionaba, ya que el cable estaba cortado y no tenía interruptor. Existen otras luces, además de las que podemos ver. La luz invisible de la lámpara de Ángel mantuvo la cordura de Cynthia todos estos años. Con los ojos empapados en lágrimas, no vio las cambiantes sombras en los rincones de la habitación. Aquí ni nada, ¿no? Mira, aquí hay algo.
y otra caja cerrada. Investigación. Espérate, venga, vale, vámonos. Vamos a mirar lo otro. La zona previamente inundada. O sea, esto de aquí. Aquí pone investigación. Aquí no me acuerdo yo que estuviera esto inundado, ¿no? Vota como alcalde a Setter. Ya está, esa mierda era. Venga, me lo ha dicho. Bueno, voy a echarme un cigarro mientras esta tía anda un poco. Thank you.
Me han reventado la boquita. Yo no tengo munición ni tengo nada. ¿Esto estaba inundado? Un segundo. Bueno, ya estoy por aquí. Voy a volver para atrás. Voy a volver para atrás de todas maneras, espérate. Vamos a investigar eso. ¿Qué pone? Esto estaba inundado, ¿verdad? ¿Cómo entré yo? Por aquí, ¿no? Y vamos a mirar si hay algo inundado o no. Si no hay nada, pues cargo la partida y ya está. Sí, se había inundado esto. Sí, ya me acuerdo. Esto estaba inundado. Llegué aquí y esto estaba y no podía pasar. Hay un oso. Más canciones.
Vale. Por ahí doy al otro lado. A ver, voy a mirar para allá, espérate. Ya si me cuadra esto. Espérate, voy a poner un momento. Voy a mirar por aquí. Se supone que esta zona estaba inundada. A ver si hubiera algo más. O por el puente este fue por donde yo pasé. Espérate. No, no. Esto estaba inundado. Yo por aquí no podía pasar. Luego vamos a ir para atrás. Vale. Esto estaba inundado. Y ahora está de puta madre, ¿no? Bueno, la idea es que podrías correr más. Me parece un coñazo, tío. Tienes que estar. Te dirán algo, una moto. Vale. Vale, este es el abuelete. Mira, otro cuento. Oh, otra canción. Pero no hay muñecos, ¿no? ¿Cuántos muñecos harán falta, tío? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Y eso qué? ¡Ah, hostia! Esto es el pueblo. Vale. Ya sé dónde coño estoy. Ahora aparezco por el otro lado. Vale. Pues vamos a subir arriba. Vamos a mirar la zona esta de aquí que me falta por ver. Y ya está. Yo no puedo pasar por aquí, ¿no? ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? ¿Sabes cómo mirar una aguja en un pajar? Porque no hay una mierda. Vamos a visitar la casilla aquella. O eso era ya. Ya la veíamos. Había por ahí una casa. Vamos a ir a verla. Cabaña de guardabosque. Eso. Esa no la hemos visto. Está lo de las canciones. ¿Una fiambrera más? ¿Dónde? Vale. Vale, ahí está la cabaña. Vamos a ir a abrirla. Esto no lo hemos visto. Vale. A ver si podemos guardar la partida ahí. Vale.
esas cancioncillas. ¿Qué? Tengo... ¿Qué me da hasta el ojo? Niña. No gritas cuando tu timbre llame. Es un niño, no una niña. Entonces, sería un niño, pero... ¿Este puede valer? No dice nada. Ahora la madre. Ah, mira. Sí tengo niña. No tiene sentido. ¿Cómo que no? Un niño... ¿O no va a tener sentido? Niño... No, no tengo. Niña, héroe, alce, lobo... Guardabosque, busque. Entiendo, eso va macho y por mí, pero no salimos de paseo, pa, pa, pa. No tengo nada más, ¿no? Aquí estuvimos, ¿no? Bueno. No, en esta no. Era un sitio parecido. Hola, amiguito. Ya nos quedan dos alces. Pues no hay una mierda, ¿no? A ver, ¿qué más? Nada más, ¿no? Vale, por ahí es por donde he venido. Pues aquí ya no hay nada más, ¿no? Vale, canción y ya está, ¿no? Pues verás tú cómo me mate. Mira, ahí hay otro. Y otra caja cerrada.
coño a eso? Vale, hay un cofre. Pero necesitamos la llave, ¿no? Vale, aquí hay otro cofre. ¿Cómo que ahí abajo? No lo pillo. Vale, aquí. Otro cofre de la secta. Y otro cofre de la secta más. Bombilla. Tiene que ser. Vale. Espérate. Tengo la para apuntar, ¿no? Bueno, le echamos una foto. Uno. Dos. Y aquí hay otro que señala para acá. A ver, hemos dicho este. Hemos visto uno. Que es este. Vale, este es el primero. Hasta me equivoco yo. No, hombre.
Lleva el chasqueador a Wake para que cese su arrogancia de jugar a ser Dios. Ese es el plan. Pero lo tiene él. No. Aquí quedan algunas, quedan dos. Tres. Para luego. No sé dónde lo lleva. Me queda mirar este y ya está, ¿no? Y guardamos partidas, sí. Guardamos partida. Ah, mira. Puta madre. Uno. Es que qué malo.
Vamos a coger ahora la ballesta. El rifle la vamos a guardar. ¿Qué coño, eh? Bengala, cohete, bengala. Esperando. En Bright Falls nadie paraba. Un cofre de la secta. Ah, mira, por allí. Todas las noches había bingo en la residencia de ancianos Valhalla. Cada vez que Rose sacaba una bola del bombo y leía el número en alto, algunos residentes gritaban «Bingo», sin importar lo que hubiera en sus cartones. Unos permanecían sentados en silencio sin ni siquiera marcar sus cartones ni cantar nada. Otros intentaban robarle la bola y otros regañaban a los que se portaban mal. Era como controlar a una manada de gatos. A Rose no le importaba. Le gustaban los gatos. Estaba segura de que ese era su lugar, con sus pequeños vikingos, esperando la llegada del héroe. Esa noche, los residentes parecían más inquietos que de costumbre. Una vez más, Acti llevaba puesto el mono de Bloom. Thor estaba de pie junto al teléfono. Entonces, vio el martillo en su mano.
Las luces del jardín empezaron a parpadear. La lluvia y la oscuridad se cernieron contra las ventanas. Ya casi era la hora. Pues esto tarda mucho, ¿eh? Pero sigo sin ver la llave. Otra fiambrera más, ve. Vale, guay. Vamos a ver. Vale, esta es la que está aquí, vale. Ahí llegamos. Pero... necesito una llave, ¿no? Pone que está por ahí. Me viene... ¿Está aquí o qué? ¿Dónde está la llave, tío? No tengo ni idea de dónde coño está la llave. El mapa no viene de nada, ¿no? Me voy, aquí no paran de venir, tío. Ahora sí. Me falta uno. Me falta un cofre. Ya no vamos para allá. Ya vamos por aquí y vamos a ver si... ¿y esto qué? Ah, vale. Vamos a guardar la partida. Vale.
Vamos. Ah, que hay una página de manuscrito aquí. ¿Dónde coño está la página? No quedaba nada para la 81ª edición de la Fiesta del Venado. En Bright Falls nadie paraba. Había que poner carteles, cocinar pasteles, vender máscaras. Bright Falls estaba en la lista de los 100 mejores pueblos de Estados Unidos por su rústico y humilde encanto. Este año llegarían muchísimos turistas. Pero una sombra se cernía sobre los preparativos de la Fiesta del Venado. Se esperaban lluvias y, según ciertos rumores agoreros, más asesinatos. La policía estaba en máxima alerta. El sheriff Breaker tenía oficiales patrullando las calles por la noche. Bright Falls no era extraño a sucesos inusuales, pero ¿cancelar la Fiesta del Venado? Vamos a echar un ratillo más y ya lo cortaré. Me hago los cofres. Vale, aquí hay uno. ¿Esto lo hemos hecho o no? Esto lo hemos hecho. Vale, entonces queda el siguiente. Que creo que era otra llave. ¿Pero cuántos tíos de estos hay? Muy bien, Saga. Ahora en marcha. Y allí, el que se ha quedado allí... Nada, ¿no? A ver. Coño, eso, tío. Parece unos renos y un pozo, ¿no? Parece unos renos y un pozo.
¿Y esto qué pinta aquí? Pues ya está, ya nos vamos, que le den por culo al cofre ese. Nos vamos. Tarda mucho, tiene que cargar esto. Vamos a guardar la partida. No hay ni Dios, tío. A ver qué zona había aquí. Puerta cerrada, ¿ves? Ah, bueno, sí, pero... Hostia, a ver. A ver si han abierto ya la puerta a la otra. Cada vez que venimos aquí pasa algo. Nada. Nada. No puedo pasar. Ahora mira una cosa. Lugar de interés. Voy a entrar en mi huevo. A ver, aquí había...
gente entra aquí en tromba y esperan que venga alguien a limpiar después. Cofre de la secta. Otra caja de la secta. 1, 2 y 3. Los peces pican otra vez. No les gustó el revuelo de antes, pobrecitos. Vale, el 9 el último. Nueve, siete. Aquí había uno. 9, 7, 6. No, espérate. 9, 7, 6. A poner 9, 7, 6. 7 y 9. Este está en harto. Ahí está, lo estaba buscando, coño. Vamos a guardar partidas, ¿sabes? Y después de esto lo suyo guardarla.
8 y media, ¿no? Venga, hasta las 9, 9. Hasta las 9 estoy jugando. Había más sitio. A ver, espérate. Puerta cerrada. Quizá ya. Se creen muy misteriosos con esas ridículas máscaras, panda de niña. Investigación. El alcalde Setter no pasará de los problemas. Bueno, vamos para allá. Creo que había un destornillador, pero yo creo que eso sí lo hicimos. Creo que sí lo hicimos lo de... Y otra caja cerrada. Una foto de la estatua gigante del alcalde del parque. Lucho sigue excavando entre flores. A ver, paso, tío. Voy a mirarlo directamente.
Esto ya lo he abierto. Puerta cerrada. Ella no se largaría sin despedirse. No se mueve. Voy a guardar la partida, la voy a hacer corta ya. ¿Por qué me pone ahí? Para ponerte pesadita con tu estúpido equipo, Riley. Son simples juguetitos. No guardas partida y me vas a mirar y a cortar ya. Porque no me va a dar tiempo a jugar más. A ver si hacemos algo. Bueno, voy a entrar al comisario. Si no me estoy haciendo nada, y a la comisaría del Cherry. Vamos a ir a la comisaría a ver lo que pasa. Y si no, pues lo corto y ya está, ¿sabes? No tengo más ganas. Me he echado un cigarro y ya está. Bueno, bueno. No me gustan los ruidos que salen de la comisaría. He visto locuras de todo tipo en mi vida, pero no se llama. Vámonos para allá. No hay luz. Buena señal siempre. Hay un poseído dentro. Celdas de detención. ¿Es ahí donde tienen a Wake? La puerta está cerrada. ¿Hay alguien aquí? Aquí siempre hay algo. Como que en el armario. Agente Estevez, ¿eres tú, Anderson? ¿No te dije que te largaras? Menos mal que no te hice caso. Menos mal. Tengo la pierna hecha polvo y necesito tu ayuda. Ahí fuera contigo hay una persona poseída por algo que llamamos persona. Un poseído. Sí, yo me encargo.
despejado, Esteve. Esa pierna tiene mala pinta. Es peor de lo que parece. Pero gracias por salvarme. Tenemos que hablar. ¿Qué ha pasado aquí? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. ¿Dónde está Wake? Sé qué está ocurriendo aquí. Podemos solucionarlo. Alan Wake es un parautilitario. Con un palabra así, sabes que la cosa es seria. Lo encerramos en las celdas de detención por protocolo. No sé cómo, pero está relacionado con la sombra. ¿Habéis encontrado a mi compañero, Casey? Sí, lo encontramos. En el bosque. Creo que tuvo un encontronazo con la sombra y lo dejó tocado. ¿Él está bien? Está vivo. Lo llevamos a la morgue para que lo examinaran. No hay noticias desde el ataque. ¿Qué ha venido a hacer aquí el FBC? Bright Falls es el escenario de un suceso del mundo alterado recurrente. La sombra es más intensa de lo que creíamos. Tenemos pocos recursos, problemas burocráticos. Pero sí equipo para ocuparnos de la amenaza sombría. Nos pilló sin tiempo para prepararlo. Esta vez, debo ver a Wake. ¿Cómo puedo acceder al bloque de celdas? Muy bien. A estas alturas de la película, que le den al protocolo. No hagas que me arrepienta, Anderson. La puerta del bloque de celdas no se abrirá hasta que vuelva la luz. La caja de fusibles está en el sótano. Toma. Necesitarás estas llaves. De vuelta a la morgue, ¿eh? Genial. La puerta no se abre sin electricidad. Ah.
recibes, Anderson? Te recibo. ¿Llevas todo el rato en esta frecuencia? Poner la oreja escondida forma parte del trabajo. Pero no, me la dio tu compañera. Tienes que encontrar un fusible para cambiar el que está roto en la caja. Así se restablecerá la energía. Vale. Voy. Otro cofre de la secta. Palito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Mira, para aquí puedo guardar la partida. Casey, ¿eres tú? Anderson. ¡Alto el fuego! ¡Voy a entrar!
gusta la nueva decoración? Esta morgue no tiene muchas. La monda. No te muevas, Casey. Te avisaré cuando no haya peligro. ¿Y qué tal lo llevas? No me pongas esa cara de pena, Anderson. Es una herida superficial. Me ha permitido tener una bonita charla sobre exesposas con Kieran. La gente Estevez, quiero decir. Haciendo amigas, ¿eh? Estoy celosa. ¿Seguro que estás bien? Lo estoy. ¿Y tú qué? ¿Qué tienes que contar? Watery resultó ser buena línea de investigación. Encontré el chasqueador y la sangre. Pero la historia de terror cambia la realidad. Como Wake dijo, Logan está... Según la historia, murió aquí. Pero podemos impedirlo. Espera, Saga. ¿Qué vas a...? Logan está muerta. Lleva mucho tiempo muerta. La historia de terror también ha afectado a Casey. Ahora lucho por todos ellos. ¿Qué sucedió en el hotel? Wake no mentía cuando afirmaba que la secta iba tras él. Y esa cosa, la presencia oscura, también es real. La he visto. Una puta nube monstruosa. Wake intentó advertirme. Me dejó cao. El FBC me encontró después en el bosque. Lo voy a solucionar, Casey. Por ti, por Logan, por todos. Antes tengo que conectar la electricidad. Dales caña, Anderson. Pero recuerda que en la vida real las cosas no se solucionan con un interruptor. Sobre el problema eléctrico, ten. Aquellos capullos tenían un fusible. Yo me ocupo de él. Anderson, buenas y malas noticias. Puedes acceder al bloque de celdas, pero sus misteriosos habitantes hostiles andan sueltos. Gracias por avisar. ¿Dónde guarda ya antes la partida? Aquí. Yo vine por aquí. Vienen más. Escapar de su gravedad. Situación controlada, Estevez. Voy a subir. Vale. Vale, aquí a donde se guardaba. Tipo, voy a ver lo que hay arriba y ya cierro, ¿sabes? No voy a seguirlo.
Anderson, por aquí. Tras el mostrador. Me atasqué dentro del armario. ¿Qué ha pasado? Me ha costado mucho librarme de sus poseídos y acabé aquí. En fin, quería avisarte de que tenemos a los hermanos Cosquela en las celdas. Son los líderes de la secta del árbol. No te confíes. ¿El FBC va a enviar ayuda? Éramos la ayuda. Nosotros en la Casa del Lago. Pero aún contamos con equipo especial de la oficina diseñado para luchar contra esta amenaza. Está en el patio trasero. Lo preparábamos cuando el poseído nos sorprendió. Tenemos equipos de luz, celdas de contención, etc. Seguimos en la lucha. ¿Qué es la Casa del Lago? Una instalación de investigación de la oficina en Cauldron Lake, donde estudian SMEs. Cuando llegué al pueblo, fui allí a buscar refuerzos. La sombra había poseído a toda la estación. Perdimos muchos agentes. Me libré de milagro. ¡Deséame suerte! Según el Departamento de Suerte y Probabilidad, desear buena suerte durante una crisis da mala suerte. Gracias. Nada. Puerta cerrada del cherry. Un fusil. Lo vamos a dejar por aquí, ¿sabes? No voy a continuar, voy a pasar cena, mañana tengo que madrugar y me queda mucho rato, ¿sabes? Paso. Lo dejamos para mañana, ¿vale? Bueno, para mañana, para el fin de semana que viene, si es que puedo. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Yeah. En fin, hasta luego.